El barrio de Little Tokyo, también conocido como Distrito Histórico del Pequeño Tokio, es un distrito étnicamente japonés-americano en el centro de Los Ángeles y el corazón de la mayor población de japoneses-americanos en América del Norte. Es el más grande y el más poblado de los tres únicos pueblos japoneses oficiales de los Estados Unidos, todos ellos en California, los otros dos en San Francisco y San José. Fundada a principios del siglo XX, fue declarado Distrito de Hitos Históricos Nacionales en 1995. En su apogeo, el pequeño Tokio tenía aproximadamente 30.000 japoneses americanos viviendo en el área. Bueno chicos, hoy estoy en el pequeño barrio de Tokio, que es Los Ángeles. Vamos a conocer qué es lo que hay. Una tienda donde nos dan la bienvenida. Welcome to Japanese Village Plaza. ¿Ah? Vamos a ver qué hay ahí. Little Tokyo se llama el barrio. Miren, acá hay restaurantes de Omasa. A ver, ¿qué es lo que venden acá? Oh, es la típica comida japonesa. Parecido, ¿no? Mira, hay sopa miso, hay los noodle soup, rice dish. Oh. Miren, ahí está la cervejita esa que cuando uno toma. Ahí va comiendo eso. Después tenemos acá el sushi gala. Especialidad de sushi. Neko stop. Y acá la Sanrio. Que la gente está haciendo cola para entrar. La Hello Kitty y toda la colección de ellos. Bueno, como saben, yo vivo en Japón y no es necesario estas cosas para mí. Allá tengo un montón. Y aquí estamos en el restaurante Sushi Teri. ¿Qué tipo de sushi es? Makis también. Hay udon, ramen. ¿Será que está el estilo americanizado estos de acá? No. ¿Japonés, japonés? Sí. Yo probé los otros restaurantes también. ¿Sí? Mire chicos, estoy en un supermercado acá de Japón en Los Ángeles. Y miren, hay el Kranky Gana, el Meiji. Después hay estos de acá de los ositos. Estos de acá también hay. Miren, este es el que me encanta ya. No recuerdo cuándo está ahorita allá en Japón, pero que está $5.49. Esos también tipo mochi. Wow. Que venden cosas de allá mismo. Ve. Y estas tiras también. Pero definitivamente en Japón es más barato. Y acá están todos los dulces. Las gomitas de mango, de fresa. Y de verdad, todos son productos de Japón. Este chocopay. Este chocopay está $5.49. No puedo creerlo. ¿Se acuerdan que les dije que este es mi té favorito?
Miren. Miren lo que encontré. Vamos a ver cuánto está. $2.89. También tenemos el Pocari. Ya. El Pocari está... $5.49. El Mitsuya 4.99. Después están estas. Definitivamente hay un montón de cosas acá que la verdad no da para grabar cada producto, pero sí. Acá hay un ramen Yamadaya. De verdad que este es un lugar para japoneses, porque hasta iglesia he encontrado. Japan Angel, ¿eh? Vamos a cruzar para una tienda de ¿qué? Anime. De anime. Pero no sé si me van a dejar grabar, porque acá son espesos, ¿no? Ya me dijeron que no graben una tienda. Ya, chicos, entramos a Anime Station. Que le gusten los animes. Ay, la verdad que yo no sé mucho de animes, pero mira que está Chan. Ese anime le gustaba demasiado a mi hija, Hatsune Miku-chan. $8.99. Como verán, estamos en una tienda. Se llama Little Tokyo. Y venden todo lo que es ropa de Japón, estilo japonés, llaveritos, stickers, carteras. Hay hasta almohadas, mochilas. Todo japonés. Está curioso el lugar, pero no es mi estilo. Es para más chicas, jóvenes, chicos que les gusta. Bueno, chicos, nos vamos. Vamos a ir afuera ya. Monkey Pass es una tienda también para niños y aquí venden Frozen Little Tokyo, esta pequeña ciudad de Japón. A ver, Gashapon. Eso le gusta a Japan Gemu. A mi hermano, pues. ¿Será que entramos? Y estoy aquí en esa tienda de Gashapones. ¿O cómo se dice? Gashapon. No sé cómo se dice. Los Gashapones. Ahí está. Pero acá se llama Gashapon. Todas las máquinas acá de que hay así, como en Japón. Miren, pues. Sí. Miren, acá para usar esos gachapones es un token, debe ser una moneda a $2. O sea, no se pone moneda directamente. Se aceptan $1, $10, $20. Ah, también aceptan tarjeta de crédito. Y con eso se juega ahí.
Esto hubiera sido bonito, pero lamento decirles que no traje la billetera. Y acá hay otra tienda que no tiene nombre. Dice New Revenue. Otra tienda así de gachapones. ¿Ah? Aquí están las garras, pero chiquitas. Acá también es tipo un token, ¿no? Esta tienda se llama Kidleton. Miren lo que hay acá, una estatua de $700 más impuestos. Y este de acá que es Van Stad Wall, es el 1700 más impuestos. ¿Lo compran? Ahora lo que me estoy encontrando, estas garras. Pero acá sí los peluches están súper combinados. Y aquí está lo que a las niñas les gusta, tomarse fotos. Viejito, ¿no? Acá hay más. Estos son ya de... Tiene Pikachu. Pero están bien maltratadas estas maquinitas. Miren, hemos llegado a un 7-Eleven de Los Ángeles. ¿Ah? Bueno, me voy a comprar este de acá, del mismo 7-Eleven. Y me voy a comprar estas semillas. Yo soy loca semillas. No sé si han comido ustedes. ¿Ven por ahí? A mí me encanta. Me parece caro, de verdad. Si lo cambio así a bienes, es caro para mí. Bueno, chicos, nos retiramos.